Thank you for joining us on this Monday, October 26th. Reporting from Boone, North Carolina, this is the Appalachian Daily News. I'm Ayanna Willoughby. North Carolina Governor Roy Cooper announced that the state will remain in phase three for the next 3 weeks after trending in, quote, the wrong direction, end quote. Since the virus reached the state back in March, there have been over 4,000 COVID-related deaths in North Carolina and 250,000 positive COVID-19 cases overall. App State Interim Provost Heather Norris sent out a campus-wide email announcing that the fall 2020 commencement will be virtual. In the email, Norris also wrote that the commencement planning team is working on details of the event and welcome suggestions. The fall 2020 commencement ceremony will take place on Friday, December 11th. I have good news about tomorrow's weather. Tuesday, October 27th calls for a high of 70 and a low of 50 degrees. Earlier in the morning, expect to see fog and clouds, but that should clear up before midday. The sun sets around 6:34 p.m. on Tuesday evening, so make sure you get out and enjoy the sunshine while it lasts. And that's my report for this week. Be sure to tune in to the Appalachian Weekly News on election night, November 3rd, from 6 to 9. Follow us at App Weekly News for all the latest news about the High Country. Now here's Hadassah for the Spanish portion of our daily news. Muy buenas tardes, mi nombre es Adasa Rivera, hoy es lunes 26 de octubre y bienvenidos a las Appalachian Daily News. El jueves y viernes pasado, Carolina del Norte tuvo el mayor número de casos positivos desde la llegada del coronavirus. Debido a esto, el gobernador Roy Cooper anunció que el estado se mantendrá en fase 3 durante las siguientes 3 semanas. Ha habido más de 4,000 muertes y 250,000 casos de coronavirus, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Mandy Cohen, la secretaria del Departamento de Salud, dijo que están haciendo todo lo posible para frenar la propagación del virus, pero ignorarlo no va a hacer que desaparezca. La distribución de diplomas este otoño se llevará a cabo virtualmente según un correo electrónico de la rectora interina Heather Norris. La noticia fue anunciada después que App State les informó a los graduados de primavera que podrían caminar por su diploma en diciembre. Norris escribió que el equipo de planificación está trabajando en los detalles y sugerencias de bienvenida. La ceremonia de apertura será el 11 de diciembre y la oficina de Registrar estará anunciando más detalles en el futuro. El clima de mañana será parcialmente nublado, con vientos suaves, un máximo de 66 y un mínimo de 50. Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Manténganse a salvo y síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. También tendremos un segmento especial, la noche de elecciones en App TV el 3 de noviembre de 6 a 9 de la noche. No se lo pierda y hasta la próxima.